Ante las fórmulas que tienen que ver con la demografía, somos un estado poco favorecido en la repartición de recursos por parte de la Federación, dijo el gobernador Carlos Joaquín en su reunión con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, al explicar que el aporte económico de Quintana Roo es superior a lo que recibe. Quintana Roo ocupa el primer lugar nacional en la generación de divisas turísticas. Tan solo en el año del 2018 registró un monto de 10.779 millones de dólares, cantidad mayor de 1.5% que el año pasado. Carlos Joaquín dijo que con el trabajo en colaboración y apoyo mutuo se puede avanzar juntos y responder a las demandas que requiere la gente para disminuir las desigualdades que existen, como tener un norte líder en potencia turística mundial y un sur abandonado. En respuesta a una solicitud del gobernador, el presidente electo anunció que Chetumal será zona libre.